la que hay, les saludo a su amigo el Baltoje. Ya usted sabe, el Baltoje, el fanático que más sabe de lucha libre, el luchador frustrado. Mi gente, y estoy haciendo este video porque acabo de ver, no lo había visto ayer, pero lo acabo de ver ahora, el episodio de sábado de WWC de Capitol Sport, donde anuncian la cartelera de Septiembre Negro. Y a pesar de que este video no es para hablar de las luchas ni nada, es para hacer una crítica directa a la gerencia de Capitol Sport. Mi gente, ustedes están dejando pasar un momento o un momentum bastante bueno. Ustedes tuvieron la cartelera más llena en aniversario 49. Ninguna otra compañía de Puerto Rico ha dado un ha metido la gente que ustedes metieron en aniversario. Y ahora mismo tienen su evento Septiembre Negro. No tienen estrellas internacionales, por lo menos no anunciadas. Pero venían con un push. Venían con un ringside lleno a capacidad. Y de la nada anuncia Septiembre Negro. Y al momento de decir los precios de los boletos, se quedan en entrada general. Muy buen precio, $15, pero ese no es el detalle. ¿Por qué ustedes, si hacen un lleno total en un ringside, en el próximo evento después de aniversario, se olvidan de ese ringside? Eliminaron el ringside, no hay el ringside en Septiembre Negro. Ahora mismo, al Hat de la Lona, le hubiera asegurado 20 asientos ringside. El corillo del Hat de la Lona, sí, el mismo que le llenó la primera fila esa en aniversario, con cerca de 20, 20 y pico de boletos vendidos, estábamos listos para pagar ringside y sentarnos ahí en Septiembre Negro, porque íbamos a decir presente en todos los eventos grandes de Capitol. Pero esto de que no haya ringside a nosotros nos desmotiva. A nosotros no nos gusta. Al Hat de la Lona en ese aspecto es medio come mierda. A nosotros nos gusta sentarnos cerca de la acción. ¿Por qué? Porque cuando suenen las avispas, tener ahí el tiro de frente. Entonces, no hay ringside. Y mire, por primera vez no voy a hablar solamente del Hat de la Lona. Gente como los muchachos wrestling, que son un corillo bastante grande, yo estoy seguro que también iba a comprar ringside. No sé si los de CPG también se iban a mover hacia otras carteleras o si iban a quedar fijos en la web. Pero si iban, también eran mínimo 10 boletos ringside. Saque cuenta. Entre esos tres, entre esos dos grupos de fanáticos y el corillo de Hat de la Lona, ya lo he dicho mil veces, no somos un corillo de fanáticos como tal, somos al Hat de la Lona. Eso es lo que nos diferencia. Eso es modestia aparte, ¿verdad? Todos un grupo muy activo. Pero que no haya ringside. O sea, usted quiere que nosotros nos sentemos en la grada lejísimo de la acción. No. ¿Para qué? Para que las cámaras de los otros medios más grandes estén ajosicados al lado del ring. Para que las personas esas que están con las cámaras no tapen la visión de los de ringside. Es una metida de pata, gente. Y nadie me puede decir nada, pero ringside para qué, ringside para qué. Cojan el ejemplo de IWA, $35, $30 los ringside. Quizás la cartelera no es la más llena, pero el ringside siempre está lleno. Así que yo le pido a Víctor Jovica, a Jay González, a Stacy Colón, a Pico Review, que sé que tiene buenas conexiones ahí, abran una sección de ringside de ahora en adelante en los eventos grandes de Capitol. Porque de mi parte, yo le aseguro mínimo 20 sillas de ringside vendidas. Y sé que como yo y como el Hat de la Lona, hay muchos otros fanáticos que quieren sentarse ringside. Así que, corillo,
La bola está en su cancha, están a tiempo de anunciar Ringside. Estamos todavía a 2 semanas del evento Septiembre Negro. Para la antesala de Septiembre Negro, no, sigan haciendo lo que han hecho siempre. Pero en los eventos grandes, ¿qué les cuesta a usted alquilar un par de sillitas y ponernos este el Ringside que queremos y que nos gusta tanto para que Camachito se manifieste con el megáfono? He dicho pues y nada más pues. Corillo, sigan suscribiéndose a Jazz de la Lona, denle like, deje su comentario y como siempre digo, cheque.